la parte importante ahora mismo en esta etapa es no hacer el agujero y que pase a través de la otra zona. Este calibre, si os fijáis, tiene la lectura en un lado y lo que va a mirar es necesita llegar a unos 5 o 6 milímetros. Ahora mismo tiene 13, tenemos que llegar a 5 o 6. Que todavía son unos 7 milímetros. Lo que va a hacer ahora es va a hacer distintas secciones yendo desde el exterior hasta el interior y es muy importante dejar en el centro más, sobre todo mucho más peso para que la pieza no se balancee. Dice que lo que va a hacer ahora va a empezar a trabajar con la fresadora, entonces tiene que tener cuidado justo cuando llegue a la zona del centro porque hay unas pequeñas cuevas. Entonces va a hacer las marcas donde empiezan esas cuevas. De que estas marcas tienen que pasar justo por donde el centro de la pieza, el centro del cuenco.
ahora con este formón va pues, a hacer un corte donde hizo las marcas. Quiere hacer un segmento lo suficientemente ancho para cuando utilice la fresadora no toque el centro. Y lo suficientemente ancho para que no toque la parte de atrás. Ya está listo para utilizar la fresadora. Y ahora para darle un acabado va a utilizar el papel de lija. Y simplemente dará un acabado al centro de la pieza. Dice que va a tardar ahora mismo pues, unos 5 minutos en colocar la fresadora. Si tenéis alguna pregunta, está utilizando este anillo de medida o plato. Este plato lo compró en América. Dice que en el exterior tiene 144 agujeros, 120 en el medio y 90 en el interior. Y lo que va a ir haciendo va a ser diferentes cortes en esta etapa. No necesita tener el torno encendido. Se necesita ajustar la fresadora para que esté a la altura del centro. Dice que no tendría que estar exactamente en la línea central, pero que si lo ponéis ahí, los surcos van a salir mucho más rectos. Dice que lo ajustó simplemente con el grosor del borde. Dice que está mirando ahora el borde y a veces varía un poco. Entonces va a mirar en la zona más delgada del borde. Dice que de esta manera vas a atravesar la pieza sin problema.
dice que necesita reajustarlo un poco más para ir un poco más profundo. Creo que se merece un aplauso después de esto, ¿no?